Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios, con la boina calada y en la mano una vara nerviosa. Que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora mojada o el sabor del carbón. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Se ha sentado el abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada, la mirada clavada en la montaña, es su amiga más fiel, nunca le engaña, temblorosa. La mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final, como siempre, murmurando que María le esconde su tabaco. El abuelo fue picador allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Muchas gracias por estar otra vez aquí de nuevo, reivindicando por nuestro futuro. Quiero en primer lugar, ahora que estamos aquí tantísima gente, un aplauso muy fuerte para esos mineros que durante 5 días han estado de camino de Dariño a Zaragoza y de camino a solución, decirme qué nos queda. ¡Nada! El futuro es muy negro, más que el carbón. Por eso, el esfuerzo que han estado haciendo esta gente, los mineros de nuestra tierra, durante 22 días con una huelga minera, hoy se está viendo reforzado por la cantidad de gente que hay aquí. En nuestra zona han cerrado empresas, tiendas, bares, supermercados y en este momento estamos llenando, lo estáis viendo, la calle Indignación, esta plaza tan emblemática, la estamos volviendo a llenar de indignación, de protesta y reivindicación. Los ciudadanos de las comarcas de Aragón, hoy aquí en Andorra, también puestos en pie, junto a los de Asturias y Castilla y León, no vamos a reblar, no vamos a reblar, lo tenemos muy claro, vamos a seguir luchando, porque lo creemos justo. Aquí solo hay una víctima y solo somos nosotros, nuestras manos, nuestro trabajo y en el futuro nuestros hijos. Por eso no vamos a dejar en ningún momento
que nadie sea víctima de lo que estamos sufriendo en nosotros. Y por eso os pido ahora, por favor, que levantemos las manos y digamos: estas son nuestras armas. ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! ¡Estas son nuestras armas! Ahora os pido un chiflido porque no están haciendo sus deberes. Deseo que mañana, al menos, los que nos representan a nosotros se acuerden de nosotros. Bueno, entonces os pido un minuto de silencio, a ver si somos capaces. Si sois buenos, lo acortaré a 30 segundos. Venga, el minuto empieza ya. Creo que es suficiente. Hemos demostrado que estamos unidos. ¡Somos uno! ¡Viva Santa Bárbara! ¡Viva la minería! ¡Y viva nuestro pueblo, que somos uno! Un especial recuerdo y un especial agradecimiento a todos los municipios de la marcha que hemos realizado en Albalate, en La Zaila, en Fuentes, en El Burgo y muy especial en Zaragoza. Recordar también una reflexión para los que nos están gobernando. Hoy tenemos una huelga general en las comarcas mineras. Hoy hemos circulado por Andorra, por muchas localidades que trabajan del carbón. Hemos visto lo que puede ocurrir si no hay un cambio de la política del gobierno. Nuestros pueblos van a estar desertizados, nuestros pueblos van a estar sin gentes, nuestros pueblos van a estar sin trabajo, y no lo vamos a permitir, no lo vamos a consentir, y vamos a pelear para que haya trabajo, para que haya futuro, para que haya carbón. Y vamos a estar todos defendiendo eso, el futuro de las comarcas mineras. Y solamente decir: ¡viva los mineros! ¡Viva la madre que los parió! ¡Y viva las comarcas mineras! Hoy lleváis y llevamos 21 días de huelga indefinida. Lleváis y llevamos 22 días, no 21, 22, demostrando la capacidad del sector, la capacidad de los trabajadores de la minería de demostrar una y otra vez su dignidad, de demostrar una y otra vez que con las cuencas mineras no se juega, con las cuencas mineras se negocia y se cumple, nunca se juega. Y la cuestión que planteaba el compañero Antonio es bien sencilla. En estos 22 días ya podemos decir, yo creo que podemos decir, que hemos ganado esta guerra. Hemos ganado esta guerra, pase lo que pase mañana. No nos van a ganar ellos simplemente porque voten, porque tengan el derecho de votar. La hemos ganado porque hoy somos un solo pueblo. Porque hoy no hay mineros de Andorra y de Quilenza, hay mineros de Aragón. Todos somos unos. Y por eso hemos ganado esta batalla. Les hemos demostrado que con nuestras armas, con las que decía Antonio, somos capaces de salir a la calle, capaces de convencer a la gente, que no necesitamos su posición política, que no necesitamos el poder que ellos utilizan para dejarnos abandonados. Por lo tanto, vamos a ver lo que pasa mañana, pero si no conseguimos mañana lo que hemos venido pidiendo estos últimos 22 días, nos reuniremos el miércoles a las 12, seguiremos hablando y seguiremos peleando y seguiremos trabajando por el sector. Esta batalla no la vamos a dejar así. ¡Arriba las cuencas mineras! ¡Arriba!